rojo con una cresta de mohicano. Joder. Wow. Bueno, es un grandote. Arias, oscura tienda abandonada. Yeah.
¿Cómo llego ahí? Ay, no, yo estoy muerto. ¿Cómo yo me como esto? ¿Por qué? A la X. A la... Dime. ¿Tú quieres...? Esto está muy bien. ¿Quién desapareció? ¿Necesitas ayuda? Oh, no, amigo. Gracias, pero no hay nada que hacer. ¿Por qué? ¿Qué perdiste? Mis preciosos peces. ¿Te imaginas lo difícil que es tener peces de mascota cuando es casi imposible encontrar agua? Eran mis amigos, mis maestros. ¿Por qué sacrificarías agua por peces? ¿Por qué no? Porque el agua es cara, es un recurso escaso. Oh, eso ya lo sé. Tuve que entregar casi todo lo que tenía: mis suministros, harina y las armas de mi padre. Pero... ellos no pueden sobrevivir sin agua, desde luego. Y allá afuera, en este vasto mundo, ¿quién sabe cuántos peces quedan? ¡Casi todo el agua está contaminada! ¡Cielos! Y todos los peces muertos que vi flotando barriga arriba. ¡Qué imagen tan triste! El agua se puede usar para algo útil. ¿Por qué te importan tanto los peces? ¿Puedo responder con otra pregunta? ¿Por qué esta arma es tan importante para ti? La necesito para protegerme, para sobrevivir. Ah, ¿ves? Todo es subjetivo. ¿No lo crees? ¿Qué es necesario? ¿Qué no lo es? Para mí, los peces son fundamentales para la existencia. Te enseñan todo lo que necesitas saber sobre la vida. ¿Y? ¿Qué aprendiste de los peces? Oh, ¿tienes tiempo? Porque llevan muchos años enseñándome cosas. Oh, me enseñaron a escuchar a los demás. Los peces son buenos oyentes, ¿sabes? Ah, y me enseñaron a dormir. ¿Alguna vez has visto un pez durmiendo? Tanta quietud, tanta paz. No les molesta que los miren todo el tiempo. Y ni siquiera se enojan cuando los maleducados golpean sus peceras. ¿A qué se debe? A la paciencia. El oxígeno es importante. Casi tan importante como el agua. ¿Has visto lo que sucede cuando al agua le falta oxígeno? Bueno, podría seguir y seguir, pero supongo que no es lo mismo si no viene de boca de los peces. Tengo curiosidad. ¿Dónde están tus peces?
Como dije, mis peces ya no están en este mundo. Por desgracia, desaparecieron. ¿Qué pasó? Alguien se los comió. ¿Alguien se comió tus peces? Alguien entró a mi casa por la fuerza y se los comió todos. Y luego se bebió todo el agua. ¿El agua por la que sacrificaste tanto? ¿Quién? Dime, ¿quieres que busque al culpable? Nah, olvídate. Creo que sé quién fue. Vi las espinas de mis peces frente a su casa. Pero olvidémonos de todo esto. ¿Qué? ¿No quieres vengarte? Se comió a tus peces. Como ya te dije, la paciencia es algo que te enseñan los peces y aceptar lo que el destino tiene preparado para ti. Cuando los observas durante un tiempo nadando en su pecera, ellos no cuestionan su naturaleza. No se quejan si la pecera es muy pequeña. Ellos son y nada más. ¿Qué? Un momento. Déjame ver si entiendo esto. Gastaste todo lo que tenías en el agua para tus peces. Luego, alguien se los comió y se bebió toda el agua. ¿Y aún así, no estás enojado? Oh, estuve enojado. Claro. Pero ¿de qué me sirve el enojo? Lo único que genera es negatividad y arrepentimiento. Quizá algún día volveremos a pescar en los ríos y los océanos. Pescar. Oh, sí. La pesca también puede enseñarte mucho de la vida. Suenas como una especie de monje de los peces. Ah, soy igual de pobre que un monje. Eso seguro. Adiós, amigo. Me apena que no puedas aprender nada de mis peces. Dices como monje de los peces. Aquí todo. A ver si vienen dos veces. No digo que yo soy telo. Yo no veo lo inventario. No me diga que yo soy todo lo que yo tenía, todo lo. Me cago en todo.
Hola, de nuevo. Oh, joder. En serio me muerto, ¿eh? No sé yo.
inventario, extra. Equipo. No tiene este juego, ¿no? No, carajo, en serio. Vamos a ver que tengo que... ¿Qué hora hay? ¿Por dónde llego? ¿En serio? No me agarré. En el 00.
Algo de tu interés en el pasado. ¿Alguien tiró una rata al fuego? ¿Por eso huele tan mal? ¿Podrías ponerle más leña al fuego? Luego punto de habilidad. ¿Qué me está llamando? Al punto de habilidad, sube a último saliente, incluso que no te queda resistencia. Cuando muera, quiero que me cremen y esparza las cenizas en el... ¿Quieres que te quede? Hey, anoche escuché a Carl hablar sobre restricciones al agua. ¿Sabes algo sobre eso, Aiden? Ya me conocen. No me conoces. Oye, mira por dónde vas. No hay manera de que pueda hacerlo. 5 años de aprendizaje y todo para nada. No lo aseguro. Esta vez tengo que hacerlo bien. Alberto tiene que ver... ¿Cuál es el problema? Oye, ¿no eres tú el peregrino que querían colgar? Hombre, tuviste suerte. Me vendría bien un poco a mí también. Soy el aprendiz de Alberto. No por mucho tiempo, tal vez. Es la tercera vez que hago esta prueba. Si vuelvo a fallar, el maestro artesano Alberto me echará. ¿Qué es un...? ¿De qué se trata la prueba? Tengo que diseñar algo útil para los ciudadanos. Ya inventé unas gafas de lectura subacuáticas para Alberto. Luego una correa retráctil para perros, pero se atascaba. Y además, aquí no tenemos perros. Todas mis ideas son inútiles. Ahora es mi última oportunidad para demostrar que sirvo en algo. Así que me he pasado las últimas semanas paseando por el bazar y pensando mucho. Y entonces se me ocurrió. Nuestras cabras las tenemos en jaulas porque se comen los cultivos. Pero la vida en jaulas las pone tristes y dan menos leche. Así que se me ocurrió la idea de una valla con un poco de voltaje. Eso las mantendría bajo control, pero les permitiría producir más leche. Llamé a este invento la valla eléctrica. Ok. Es un poco violento. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿cuál es el problema con tu invento? Me faltan algunas piezas y no son tan fáciles de conseguir. Me preocupa no llegar a tiempo. Tal vez puedas ayudarme. Si las encuentras,
te daré uno de mis fabulosos inventos. Nada que ver con cabras, ¿verdad? Nah, algo mucho más interesante. Ya lo verás. Necesito partes eléctricas. Las desmontaré para conseguir resistencias y otras cosas útiles. Por lo que sé, se pueden encontrar en dos lugares. Uno es una vieja ferretería de Fitzwilliam Place, cerca de la Torre de Agua. Alberto dice que seguramente están allí, pero es un lugar oscuro, lleno de criaturas transformadas. Tienes que ir por la noche. ¿Y la otra opción? Lo que queda de las patrullas militares. Sé de un lugar al sur de Horseshoe, cerca de la antigua subestación eléctrica. Hay bandidos por la zona, así que es posible que no quede nada, en cuyo caso tendrás que buscar otros restos de patrullas o hacer un viaje nocturno a la tienda. Tengo la pieza que necesito. Parece que después de todo estás de suerte. Resulta que tengo esas piezas. ¿En serio? ¡Eso es fantástico! ¡Caíste del cielo! Toma. No sé cómo agradecerte. Una cosa más. ¿Podrías ayudarme a montar mi exposición? La instalación está justo fuera de la entrada principal. Enciéndela. Yo voy a buscar a Alberto. Espera a que lo vea. Nos vemos en el corral de las cabras, cerca de la muralla. Sopla del bazar hoy. Sopla el viento del este. Es un mal presagio. Psst. Oye, podría tener un trabajito para ti. ¿No me reconoces? ¿O eres alérgico a ganar dinero? Escucha, peregrino. Podemos hacer algo grande tú y yo. Solo tienes que conseguirme algunas remolachas, rábanos, nabos. ¡Ahí está! ¡Atrápalo, Ed! ¡Es un asesino! ¿Qué? Julian, envenenaron a Luke con el agua que le vendiste, dice Bevin. ¿Qué? Pero yo no vendo agua. ¡Mentira! Luke me dijo que se la diste tú. Lo que sea que le hayan puesto lo tiene despotricando ahora mismo. ¿Seguro que no me echó la culpa después de empezar a despotricar? A ver. Ahí fue que duro para defender. Espera un momento. ¿Tienes pruebas? Por supuesto. El agua venía en una botella. Luke la consiguió en una de tus botellas. Cuando le cuente esto a Carl, te colgarán. Bevin, espera, lo juro. Ni siquiera vendo agua, maldita sea. Si estás mintiendo, Julian, estás jodidamente frito. Entonces, si no vendes agua, ¿cómo puede alguien obtener una de tus botellas? Conociendo a ese imbécil de Luke, probablemente la haya robado. Eso sería propio de él. Aunque lo hiciera, mi agua es tan pura como cualquier manantial. Dime, ¿fue algún tipo de venganza? ¿Por qué? Todo el mundo me quiere. Nunca he tenido un enemigo en mi vida. Espera un segundo. Mierda. Excepto tal vez, Marco. Ese bastardo. Ahora que lo pienso, la tiene contra mí. Fue hace mucho tiempo. No importa, escucha. Vive encima de lo que era un restaurante jamaicano, al oeste de Villedor, en Houndfield Lane. Le cambié unos kilos de mi mejor harina por el agua. Demuestra que le envenenó y la mitad de mi harina será tuya. ¿Puedes hacerlo por mí? Supongo que podría ir a investigar. Y hay algo más. Estoy un poco avergonzado. Hans también podría tener una botella de esta agua. Pensé que no la vendías. Yo no, excepto... Bueno, a Hans y... ¿Puedes ir a avisarle? También está en Houndfield, unos edificios más abajo. Algo me huele mal en esto, Julian. Te conviene estar diciendo la verdad. Si no, será difícil ayudarte. Algunas veces me despierto y no recuerdo cómo ocurrió la caída. Oye, ese es el peregrino. Eres peregrino, ¿no? Así es. ¿También cuelgan a la gente por eso? Te apoyo. Ajá. Gracias por defenderme. ¿Qué? Pero yo no... Ah, ya entendí. Sarcasmo. Mira, no es tan fácil ir en contra de la multitud. Claro. Sé que la gente les teme a los peregrinos a veces. Pero, demonios.
¡Sobreviviste fuera de las murallas! ¡Cielos! Eso tuvo que ser complicado. Ah, pero... ¿Te conozco? Barney dijo que si perdemos el control del agua, estaremos jodidos. Todo se acabará. Barney sabe que Carl y Sophie no dejarán que eso suceda. Un poco de parece espacio. Que a ti te va bien. Oye, ahorcado, ¿cómo va ese cuello? Muy gracioso. Déjame decirte algo. Si yo fuera tú, habría deseado que acabaran conmigo. ¿Preferirías cargar con muertes evitables en tu conciencia? Desearía que no colgaran inocentes aquí. Bueno, todo salió bien, ¿no, peregrino? No mataste a nadie y eres libre. Todos ganamos. ¿Quién es Barney? Todos aquí saben quién es. Yo no. Cuéntame. Yo no me metería con Barney. No le gusta la gente entrometida. Se va a enfadar si se entera, y ese tipo de problemas no te convienen. Ahora sí que quiero saber más. Bien. Es el hermano menor de Sophie. Algunos dicen que está loco, pero es un pilar del bazar. Los pacificadores le temen, y con razón. Con Barney no se puede jugar. Me pregunto qué pasó en la central desde que los pacificadores bloquearon la entrada. Dicen que los renegados... Hey, anoche escuché a Carl hablar sobre... ¿Me resultas familiar? Sí, soy el tipo al que casi haces que ahorquen. ¿Por qué te preocupas? Estás aquí de pie, ¿no? ¿Cómo? Mira, no teníamos opción. Si te hubieras convertido como pensábamos que lo harías, habría sido una masacre. Una multitud contra un infectado, las probabilidades estaban a tu favor. Oye, veo que ya tienes un marcador. Cuanto más tiempo pases aquí, más entenderás. Nuestras reglas son estrictas, pero así es como sobrevivimos. Claro. Algunas veces me aventuro al nivel de las calles para ver las tiendas y los carteles de antes de la caída. No sé por qué, pero me fascina. ¿Por qué me dieron punto? Hey, deja de mirarme. Dice que están desaparecidos. Da lo mismo. Nunca los van a encontrar. ¿De qué sirve entonces? Han pasado 15 años. Mucha gente desapareció en ese entonces. Mi vecino perdió a sus dos hijos. Pero la vida sigue. Sucede que nadie tiene el valor de quitar esas fotos. Pero es inútil. Como no quedan corredores nocturnos, la búsqueda termina siempre igual. ¿Por qué preguntas sobre mí? ¿Por qué preguntas sobre cuál? Cuéntame sobre los corredores nocturnos. ¿Qué hay para decir? Casi todos están muertos. Antes eran los únicos que no tenían miedo de salir durante la noche. Rescataban a los que no lograban llegar a un refugio. Pero solo unos pocos sobrevivieron de todo el grupo, incluido Frank, su ex comandante. Hubo una época en la que era grandioso. Ahora bebe hasta el estupor donde vive en la central. No sabría decir cuánto le queda de vida. No lo encontraba, lo que corrió esto, porque... ¿Oíste hablar sobre niños en las pruebas del SAI?
¿Quién no fue parte de las pruebas? Jóvenes, ancianos, ciegos, sordos. Todos vinieron a buscar una vacuna. Algunos por dinero, otros para burlar el destino y no infectarse. Aunque Viledor tuvo que pagar el precio. Amurallados con la plaga, pero con la oportunidad de ser los que le dieran la cura al mundo. Bueno, el virus ganó. Y el estudio se interrumpió. Y los niños, oficialmente, no se hicieron pruebas en niños. Derechos humanos y esas idioteces. ¿Y extraoficialmente? Extraoficialmente. Al parecer se llevaron a algunos niños de la ciudad. El resto se dispersó por el territorio, abandonados. Si no fueron los infectados, el hambre o la oscuridad los habrán atrapado. ¿Cuándo ocurrió todo esto? Hace mucho tiempo. Por tu aspecto, tú todavía eras un niño. Una vez me encontré con dos de ellos. Dos niñas que tenían 5 o 6 años y parecía que no habían comido durante un mes. ¿Cómo se llamaban? No lo recuerdo. Les arrojé un pan viejo y me fui porque temblaban como si estuvieran a punto de convertirse. Ojos rojos, venas hinchadas. No sé qué les estaban dando allí esos psicópatas del S.A.I. ¿Dónde están esos niños ahora? Luego de tantos años, casi todos deben haber muerto. Si alguno tuvo suerte y sigue con vida, lo más probable es que esté en la central. Hay más pacificadores ahí y es más fácil sobrevivir. Alguien debe saber más. ¿Por qué? El pasado es el pasado. No tiene sentido desenterrarlo. Todos tienen sus problemas. Aquí y ahora, peregrino. Todos luchan por sí mismos. ¿Podrías venir la semana próxima? Si prometes que Karen no sacará el álbum familiar. No puedo prometer eso. Ha saqueado la ciudad tantas veces. La extraña. Recuerda que las pertenencias de la gente están desperdigadas por todas partes. Trabajas demasiado. Tu interés en el bazar. Vale, trátese. Accesorios, mejora. Uy. Fuego. No te quedes afuera hasta muy tarde. ¿En serio? Nunca nadie me lo había dicho. No puedo creerlo. Un momento. ¿Intentas seducirme? Quizá. ¿Crees que lo lograré? Puede ser. Mira, tú me caes muy bien. ¿Cómo? Pero yo estoy con alguien. ¿Cómo? ¿Estás con alguien? Pues, sí. ¿Qué quieres que te diga? No me sorprende tanto.
Ya fue suficiente. No pasará nada entre nosotras. Entiendo. Perdón. Estamos perdidos y se acaba el agua. Tanto civiles como pacificadores. ¿Cómo estás? ¿Sabes qué hago para soportar todo esto? Tengo un jardín secreto en los techos donde cultivo amapolas. Son hermosas. Me pregunto qué pasó en la central. Desde que los pacificadores cogieron la entrada, dicen que... ¡Garantizo que mi esposa! Atención y den fe. Estas son las noticias de la última ciudad en pie. Novedades sobre el conflicto con los renegados. Hubo varios informes de Mira, mira, ay, no, no. Historia nocturna. ¿Qué ocurre? Estoy jugando a la princesa en la torre. ¿No lo ves? ¿Qué crees que está pasando? Estoy atrapada en mi apartamento. Por mi hermano, nada menos. Por suerte, pude salir al balcón. ¿Quieres jugar al príncipe y ayudarme? ¿Por qué no? Suena divertido. No, espera. Mi maravilloso Timur me liberará. Solo debes saber que mi hermano me encerró aquí y no me quiere dejar salir. ¿Puedes decirle que necesito que me rescaten? ¿Y dónde puedo encontrar al maravilloso Timur? Bueno, esta noche Timur, mi hermano Lowen y un grupo de sobrevivientes irán a eliminar a los infectados del condominio que queda al norte de aquí, en Richmond Crescent. Será nuestro nuevo hogar. Lo será algún día. Traté de contactar a Timur a su radio, pero no pude. Por favor, dile que se comunique. Él me ama, ¿sabes? Me liberará y estaremos juntos, a pesar de que mi hermano lo desapruebe. Muy bien. Espera aquí hasta el anochecer. Hasta el anochecer.
Dímelo. Me encuentro fallido. No tengo la barra de salud. ¿Cómo me cae? No sé cómo. No, me di. Le di y estaba nervioso, no sabía lo que estaba haciendo. Sinceramente. Yeah.
¡Empieza a superar! ¡Muchas gracias! Por favor, acepta esta muestra de agradecimiento. ¿Qué tal? ¿Ya le agarraste el gusto a la ciudad? He recorrido un poco. Las mejores fiestas siempre se hacen en el centro, ¿sabes? Y ahí es a donde vamos. Tengo un plan para llegar allí. Te diré todo en el momento. Encuéntrame en la azotea que está cerca de la estación principal del metro.
Núcleo de Krypton. Onde é? Espera, aléjate de ahí. Dije que te alejaras. Es alemán. Cálmate, ¿eres Timur? No, Lowen. ¿Por qué preguntas por...? Ah, mi hermana te envió. Es demasiado tarde. ¿Tarde para qué? Todos se convirtieron y ahora Timur. ¡Duele! ¿Tiene algo que ver con lo de atrapar a tu hermana en su apartamento? ¿Qué hiciste, Lowen? Fue una masacre. Había mordedores por todos lados. Solo yo sobreviví. Entonces, ¿qué haces todavía aquí? Iba a decírselo, pero en vez de eso, la encerré y volví aquí para limpiar este desastre. Yo no quería que ella lo supiera hasta que me ocupara de esto, hasta saber qué decir. Es adulta, Lowen. ¿Tú tienes hermana? No, quiero decir... Es complicado. Entonces, debes entenderlo. Tengo que protegerla. Aiden, ¿estás ahí? ¿Llegaste a los condominios? No puedes decírselo, Aiden. Tengo que ser yo. Estás libre, yo puedo dar cualquier hora. Dale. Dale. ¿Sabes que estoy hablando?
No te bendiga. Ok, está bien. Dígame. No vayas, con Dios. Espérese, porque yo estoy con... Empieza ahora, tú. No está aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Estás en el edificio correcto? Sí, pero aquí no hay más que infectados. Entonces, ¿por qué me encerró? ¿Por qué mi hermano me alejaría de mi amado Timur? Parece que ustedes dos necesitan hablar. Seguro que tienen mucho que explicar después de tratarme así. No le creo nada. Y te diré algo. Como príncipe de cuentos de hadas, apestas. Iré a verla. Con suerte, sabré qué decir para entonces. Gracias. A ver si es que no lo... atrapan hoy. ¿Estaba solo? Por desgracia. Ya no sé si son, man. Ya lo voy a dar nivel 1, nivel 1, nivel 1. Bueno, yo lo voy dejando por aquí.